Saludos a todos los que se unen a nosotros en señoras, lo que esperamos señores, sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. El amarillo ondea allá donde echamos la vista en el famoso Estadio Azteca. Si uno no lleva la camiseta del Club América aquí, sin duda, el raro va a ser él. El América se ha decidido por una defensa de cuatro y uno solo arriba. ¿Qué opinas, Maldini? Bueno, pues sobre el papel parece una propuesta bastante conservadora, la verdad. Pero este sistema no es tan rígido como lo era en el pasado. Así que yo tengo la sensación de que van a alternar constantemente entre un 4-5-1 sin posesión y un 4-3-3 con la pelota en los pies. Solo por tener tal cantidad de jugadores en el centro del campo no significa que el equipo vaya a quedarse esperando atrás con el único objetivo de defender. ¡El partido está en juego! Cambio de orientación. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Esto huele a contraataque. De Jong. Busquets. Venga, Julio, mójate. ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Bueno, Sergio Busquets es un jugador de una calidad incontestable, una trayectoria tremenda, un jugador que sobre todo es inteligencia pura en el campo, o sea, parece que ha nacido ahí en esa posición de medio centro. Sí, no cabe duda de que va a revolucionar el partido. Intenta colarla. Álvaro Fidalgo. Valdés. Vuelca hacia la derecha. Valdés. Pueden tener una buena ocasión. Retrasa. Y lo intenta ahora. Podría haber entrado. Ha pegado bastante bien la pelota, pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. Sánchez. Rodríguez. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del América! El América se adelanta en el marcador. Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego está funcionando. Número 24. El América, con un golito que le vendrá de lujo. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. Álvaro Fidalgo. Uy, qué buen desmarque, ¿eh?
centro de raya, remate de cabeza. ¡Ese tanto subirá al marcador! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Muy bien. Ha tenido que aguantar la presión de la defensa y ha culminado con el remate. Perfecto. ¿La defensa podía haberlo hecho mejor? Pues bueno, puede ser. Y consigue su segundo chicharrito. Y esto está 2-0. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Valdés. Abre el campo. ¡Cuelga el pase! ¡Salta y cabezazo! ¡Gol! ¡Pues nada! ¡Otro más! ¡Consigue volver a marcar en cuestión de minutos! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. ¿Eh? Contragolpe perfecto. Convertido en el minuto 22. Y con esto completa su hat-trick. Número 24. Para mí, está siendo el mejor del partido, ¿eh? Infalible de cara a portería. El resultado es de 3-0. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Néstor Araujo. Pase a la banda izquierda. Cambia el juego a la izquierda. ¡Atención con el disparo! ¡A punto de marcar el cuarto! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! El América puede contraatacar de inmediato. Esto es lo que suele pasar. Intentará el Barcelona y le hacen falta. Pudo ser tarjeta. A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía. Eso es saque de banda. Busquets. Busquets. Koundé. Menuda birria de pase. Empezaron tocándola muy bien, pero todo ese ímpetu se esfumó a poco de pisar el campo contrario. ¡Qué buen control! La manda arriba. Consigue salir. ¡Lewandowski! ¡Buena
otro claro ejemplo de lo cómodo que se siente este equipo a la contra. Sánchez. Valdés. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Se agregarán la recibe. Minutos al tiempo reglamentario. ¡Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo! Juega hacia la banda derecha. Ese balón no va a llegar a su destino. De Jong. Jordi Alba. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. El partido se ha decantado de forma clara. Aquí están los jugadores. Se indica el inicio del segundo tiempo. Los dos conjuntos vuelven al campo sin haber hecho cambios. La pelota traspasó la línea. Sánchez. Vuelca el juego a la banda derecha. Se la ha robado sin miramientos. Decide jugar por la izquierda. Vaya, ha ido con fuerza ahí, ¿eh? Una defensa de lo más cerril, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. Ha entrado destiempo y le pitan falta. ¡Qué rapidez! Miguel Layún ha defendido de una forma estupenda. Muy bien hecho. La pelota traspasó la línea. Álvaro Fidalgo. Sánchez. La juega hacia la derecha. Valdés. Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios. ¿Ves? Ya te lo decía yo. Hombre, ya iba siendo hora, hombre. En total, solo lleva 3 goles de nada. ¡Sánchez! Rebota en el poste. Menuda birria de pase. Decide. ¡Prueba suerte! Tiene que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención soberbia ante un disparo inmejorable. La cantidad de espectadores de este partido fue de 81.007. Cambio. El partido se va a reanudar tras el cambio. Ha hecho que su equipo se vuelva mucho más impredecible con esa capacidad suya de filtrar balones. Dembélé. ¡Vaya exhibición de pies! Y la juega hacia la izquierda. Tienen la oportunidad de contraatacar. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. ¡Valdés! ¡Pretende buscar portería! ¡Parada de calidad! ¡No era un tiro fácil! Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡No hay fuera de juego! ¡Parece que sale de esa! ¡Ha cortado el envío! ¡Esa galopada es buena! ¡Acabará en ocasión! ¡Pedri! Vuelca hacia la derecha. La controla Dembélé. Lewandowski. Posición legal. La juega arriba en largo.
Interesante balón. Deciden aprovechar el ancho del campo. Busca liarla en esa banda derecha. Falta. La acción ha sido clara. Se está realizando un cambio. Un pase en largo. Le falta precisión. Pedri. De Jong. Valdés. Juega hacia la banda derecha. Consigue salir. La manda al centro. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. La controla Dembélé. Parece que sale de esa. Se hace con ella. Sánchez. A ver qué se saca de la manga. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área. Valdés. Vuelca el juego a la banda derecha. De Jong. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Hizo bien al plantarle cara a su rival. Ha sido una buena maniobra. Balón para arriba. Se trastabilla. Consigue esa falta. Se va a realizar un cambio. Intenta jugarla en largo, pero el envío es de todo menos preciso. Álvaro Fidalgo. Se van a jugar dos minutos de maravilla. Busquets. De Jong. El Barcelona se abre camino con muy buenos pases. Pita el árbitro. Termina el partido. Hay muchos aspectos positivos que pueden sacarse de este partido. En especial, su gran actuación en ataque. Vimos llegadas y una definición de gran categoría. Bueno, Julio, ¿qué opinas del partido? El América. Han demostrado hoy que con trabajo duro y pasión se pueden conseguir resultados. Un marcador inesperado, pero bien merecido. Esto, la verdad, es lo que nos gusta del fútbol. Y termina la